Señora Miriam, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Mayrita. Mayrita, ¿has visto a mi hijo? No, señora Miriam, lo siento. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Dime, papi. Ay, otra vez. Todos los días le pasa algo. Ya, sí, tranquilo, ya voy. Ya, papi, ya. Un beso, chao. Vámonos, Piki. No podemos juntarnos con esta chusma. Ay, son complicadas las suegras, ¿no, hijito? No le hagas caso, Piki, te ama y tú eres hermoso. Vamos, vamos a la casa. Va, Shaggy. Ya, ya, mi amor, ya. Estás en casa. Sansón, no me hagas travesuras, ¿ah? Ya vengo. Shaggy, vamos, ven. Hola, mamá. Hola. Seguramente tu papá te dijo que vinieras. Ya le he dicho mil veces que no te llamé para cualquier cosa. No, mamá, mi papá no me dijo que viniera. Vine porque quise. Por favor, sácame a este perro, ¿quieres? Me está llenando de pelos. Ya. Ah, está, Cabino. ¿Ves que vino por su propia cuenta? ¿Eh? ¿Dónde está la hija favorita y más linda de su papá? Venga acá con su papá. Oye, ojo, ¿eh? Nada de llegar tarde al trabajo. ¿Sabes que a Esteban no le gusta? No, papá, no. Siempre llego temprano. Yo te vi llegar tarde anoche. Lo digo porque hay mucho loco en la calle. Mamá, no seas exagerada. Me fui al cine con Roxana, nada más. Vení en son de paz. Ya nos vemos. Bien. Shaggy, ven, vamos. Vamos, hijo, vamos. Thank you.
Roxy, mira. Mira esta playa, qué hermosa para tu viaje. Me muero. No te mueras antes de comprar los pasajes. Ah, ríete de mi chiste, pues. Escúchame, tengo una noticia para ti. ¿Qué? Me metí en una página de Facebook que es para encontrar gente y lugares en Lima y pacté una cita ciega para las dos mañanas. No, estás loca. Yo sí, no voy a ir. No, sí, no, no, conmigo no cuentes. No te estoy preguntando, te estoy avisando, te recojo en la zona. Roxy, no. Sí. No, de verdad. De verdad. ¿Ya pues? No, de verdad. Pongas a trabajar, chicas. Ya ves, trabaja. Trabaja. Ven. Ay, ay, perdón, hijito, perdón. Perdón, quería quitarte el collar, discúlpame. Sansón. Sansón. ¿Qué hiciste, hijito? ¿Qué te dije de mis revistas, hijito? Ay. No, tú tampoco muerdas. Ay. Ay. Te aprovechas porque eres lindo, ¿no? Chicos, ya vengo. Pero la conclusión es que ahora salgo con quien se me da la gana. Ya, me parece muy bien. Pero yo sigo pensando, ¿qué hago acá, Roxy? Yo no soy de citas ciegas. Ay, tú no eres de nada, amiga. Y te voy a pedir un favor bien grande. ¿Qué? Pórtate bien, no me avergüences. ¿Qué? No te pongas rara, pues, amiga. Tú eres una chica bien linda, pero cuando empiezas con esto... Escúchame, prométeme una cosa. Si me quiero ir, nos vamos a ir. Ya. No, en serio. ¿Qué? Si me quiero ir, nos vamos a ir. Ya. Nos vamos. Prométemelo. Te prometo. Júramelo. Te lo juro. Parece que el gato quiere irse con usted. No. Solo lo estaba mirando, disculpe. ¡Mayra! Apúrate, pues, hijita, vamos. Hasta luego. Oye, y dime, ¿tú tienes novio? No. ¿No? No. Pero si tú eres muy bonita, ¿cómo no vas a tener novio? Ey, ¿cómo no vas a tener novio? Si es hermosa, ¿ah? Y mira, qué bonitos ojos, ey. Bueno, ya que estamos en la fiesta, ya, tú me gustas y quiero dar un besito. Ey, ¿qué pasa? Qué pesado. Ey. ¿Y tu trago? Solita,
Perdón. Disculpa. ¡Amiga! Roxy, vámonos. Sí, es que no me siento cómoda. ¿Y? ¿Cómo que ahí? Tú me dijiste que si me quería ir, nos íbamos a ir juntas. ¡Venga, ye! Hey, a ver, un ratito, se calma. ¿Un paso atrás? Ahora sí. Hola, linda, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un deseo puedes pedir, pero con cuidado debes elegir. La vida no está escrita, pero recibirás lo que necesitas. Mis ojos dejarán de brillar cuando tu deseo se haya cumplido. ¿Cómo nos engañan con esto? Porquería. Ya, vámonos. Vámonos a dormir. No soy con ustedes. Así como tú, Sansón. O como Shai. ¡Shaggy! ¡Sansón! Chicos. Chicos. Ay, Sansón, ¿otra vez? Maya. Alberto, ¿escuchaste? ¡Sal de aquí, Diosito! ¿Qué hacen en mi casa? ¿Quiénes son ustedes? ¡Ay! ¡Auxilio! 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 ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa? Sansón. No, 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 no. Ustedes no pueden ser mis perros. Mayra. Shaggy, ni se te ocurra moverte. Mayra, estás bien. Vístanse, por favor. Tú también. ¡Papá! ¡Papá, qué estabas por hacer! ¡Te he dicho
no entres sin mi permiso, por favor, te lo suplico. Mayra, lo que pasa es que escuchamos ruidos con tu mamá. Papá, estoy bien, no pasa nada. Por favor, no entres sin mi permiso, te lo suplico, por el amor de Dios. Ya sabes cómo se pone tu mamá. Por favor, déjame entrar para ver. Alberto, que te deje entrar, por favor. Puede haber un asesino o algo peor. A ver, Esther, te puedes calmar. ¿Qué puede ser peor que un asesino? Por favor. Ay, no sé, Alberto, un congresista. ¿Por qué no dejas de ver la tele, eh? Te está haciendo mal eso. Papito, papito, anda con mami. Anda con mami, yo voy a visitarlo después. ¿Ya? Ya. ¡Coño! ¿Qué? ¿Me hablabas a mí? No, 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 no he dicho nada, no he dicho nada, papá. Nada, 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 nada. ¿Y Alberto? ¿Viste algo? ¿Ah? Ya voy, Esther, ya voy, ya voy. Mayra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y son dos? Oye, tú te pasas, ¿no? Ya, 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 tranquila, tranquila, ahí voy. Ya. Chao. ¿Y? ¿Supiste algo? No, no, no vi nada, Esther, no vi nada. ¿Sabes qué, Alberto? No te creo. Siempre la estás apañando. A ver, Esther, a ver si lo entiendes. La nena tiene ya 25 años y encima vive acá abajo. Mayra, es una chica, ¿me entiendes? Es una chica, no conoce nada del mundo. No, 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 no es chica, Esther, ya es hora de que te des cuenta. Creció. O sea que ese es Sansón. Sí. Y ese es Shaggy. Sí. ¿Y cuántos años tiene, Sansón? ¿Me trajiste lo que te pedí? Ay, sí, qué pesada. Toma, algunos recuerditos de mi ex. Gracias. Chicos, acá les estoy dejando ropa. Elijan lo que mejor les quede, por favor. ¿Ya? Y por favor, Shaggy, no corras por toda la casa, no ladres como siempre haces, te lo suplico, te lo imploro. No, no, así no. No lo puedes hacer, por favor. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y tú, Sansón, no me rompas las revistas, ¿ya? Pero lo más importante, no salgan a la calle, para nada, para nada. ¿Por qué? No, 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 parque no, no pueden salir hoy, no pueden, ¿ya? Y por favor, no permitan que nadie entre a la casa, que nadie entre, ¿ya? Por nada del mundo, nadie puede entrar, ¿me entendieron? Ay, no, Mayra, lo que necesita este perrito es que yo me quede con él acompañado, pero que lo saque al parque, cálmate. Roxy, ¿qué haces? Vámonos a trabajar, ¿quieres? ¿Quieres que te lleve? No, no quiero que me lleves. Quiero que vayas conmigo a trabajar. Además, yo voy a ir en mi bicicleta. Perdón. Quiero tener la posibilidad de regresarme cuando quiera. No quiero que nadie los vea, Roxy. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué pasa si mamá entra y los ve? ¿Qué pensaría? ¿Qué te estás divirtiendo? No estás ayudando. Vámonos, ¿ya? Ya saben, ¿ah? Por favor, no salgan. No dejen entrar a nadie. Se lo suplico, por favor. ¡Ay! ¡Ay! Perdón, 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 perdón. ¿Está bien? Sí. Un poco sí, pero estoy bien. Siento, soy un torpe, perdón. No, 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 no es tu culpa, es tu culpa. Ay, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Gracias. Soy Adrián. Mayra. Siempre pasas por acá, ¿no? Sí, es que trabajo cerca de la librería. ¿En la librería? No, no, no es que te he estado espiando ni nada, es que simplemente te he visto alguna vez porque yo siempre paso no, por acá. Está, está bien, no te preocupes. Bueno, Adrián, me tengo que ir a trabajar. Sí, sí, está bien. Gracias. Yo también. Perdón. ¿Y tú tienes dos perros, ¿no? Sí. Y yo paseo perros, así que no sé si algún día quieres que te los pase. Me puedes llamar. Gracias. De nada. Eres muy amable. Ya nos vemos. El primer paseo puede ser gratis. En compensación por el golpe. Gracias. De nada.
Mayra. Mayra, ¿estás bien? Mayra. Mayra. Eran estos dos. ¿Qué lío habrán hecho? Ya, se la van a ver con Mayra cuando vuelva, ¿no? Llegas tarde. Sí, es que tuve un accidente. Tarde. No le hagas caso. Seguro tuvo una mala noche. Otra vez. No lo soporto. Siempre está con la misma cara. Lo peor de todo es que le va con el chisme a mis papás, Roxy. Bueno. No llegues tarde, pues. ¿Tú también? Lo de tus perros, ¿no? Oh, ¿cómo que qué bueno, Roxy? No sé qué hacer, no entiendo nada. Es que no lo tienes que entender. Solo tienes que hacer una cosa. ¿Qué cosa? Eres un asco. ¿Qué? Eres un asco. Ay, Mayra. ¿Vas a comprar? Como siempre. Comida. ¿Qué pichi? Tú no puedes salir a la calle, no puedes. No, no, Sansón. Sansón, ¿qué estás haciendo? No. No, 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 Sansón, ¿qué haces? No, 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 no. No puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Voy a tener que enseñarles todo. No, 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 no. Primero se abre la tapa. Luego esto va aquí, no afuera. Aquí. ¿Ya? Sí, eso. Sansón, mira. Incas, enrollas y listo. Yo me voy. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Incas, enrollas y a comer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No, no, disculpe. Le tengo un poco de miedo. L-U, Lu. ¡Lu! ¡Lu! ¡Ay! No. A ver, otra. P-I-P-I. ¡Piggy! 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 No, Shaggy, no. Dame. Dame. ¿Qué tal, Adrián? ¿Todo bien? Todo bien. Trabajando. Sí, ya veo. ¿Y tú qué tal? Bien, yo también estoy bien. También estaba yendo a trabajar. Sí, es que quería preguntarte, Adrián. Tú sabes mucho de perros, ¿verdad? Bueno, estudié un poco veterinaria y me interesa mucho la psicología, así que podría decirse que soy algo así como perrólogo. Es que, mira, yo tengo dos perros
que se convirtieron en... en perros muy grandes. Ay, Dios. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Qué cosa, mi amor? Pareció una explosión. Es un pedito, no exageres. No seas cochino. ¿Puedes ir a ver, por favor? Ve a ver. A ver no qué pasó. No pasó nada. Ve a ver, por favor. Ya, voy a ver, Dios mío. Tengo un departamento chico y quería saber qué me recomiendas. ¿Qué tan grandes son? ¿El perro más grande que te imagines? Ya. Ya, el doble. Wow. Bueno, es fundamental que salgan a la calle a correr, a hacer su deporte, que se cansen. Si no, pues te pueden romper muchas cosas en la casa, pueden hacer destrozos, ¿no? Ya. Ya, muchas gracias, Adrián. Me tengo que ir, disculpa. Mayra, Mayra, soy yo, tu papá. Mayra, abre. Mayra, ¿por qué no puedo abrir? Mayra. Mayra. Nada, lo que pasa es que tu mamá escuchó ruidos y me mandó a mí a ver. Nada, eso estoy diciendo. No pasa nada, papito. De verdad, no pasa nada. Sí, por favor, no te metas. Bueno. De verdad que no pasa nada. Seguramente se me han caído unos libros. ¿Unos libros? Yo tengo muchos libros. Sí, sí, claro. Tú sabes. Muchos libros. No te preocupes, papá, que los voy a ordenar. Sí. Qué bueno. Si quieres, yo te puedo ayudar. No, de verdad. No, papito lindo de mi corazón. No es necesario. Según yo, no, yo sé. Yo sé, eres un amor. Pero no es necesario. Ya. Ahora yo voy a entrar y vas a ver que no ha pasado absolutamente nada. Ya. Voy a entrar. ¿Segura, no? Sí, segura. Tú puedes regresar con mamá. Un besito. ¿Sí? Ya. Chao. Te quiero. Aló, Esteban. La tienda ya está abierta. ¿Tenemos que seguirte esperando como si fueras la reina de España? Ya sé que ya abrieron. Mira, solucioné un tema y voy corriendo, te lo prometo. No me interesa lo que tienes que hacer. Ya hablamos de eso. Así que no me prometas nada, no me jures nada. Tienes que venir. Acá todos tenemos un horario y hay que cumplirlo. ¿Vienes o no? Te devuelvo la hora. Te la devuelvo, Esteban, te la devuelvo. ¡Mayra! ¡Mayra! ¿Y tú? ¿Qué miras? Chicos, ¿qué hicieron? No se preocupen, yo los voy a ayudar a levantar esto. Ay. Lo siento. Shaggy, yo sé que tú tienes que salir, ir al parque, botar toda esa energía que tienes. Y tú, Sansón, extrañas a Piki, ¿verdad? Piki. No se preocupen. Yo lo voy a solucionar, ¿ya? Yo lo voy a solucionar todo.
Lo trajiste. Sí, claro, es parte de su rutina. Además, si lo dejaba solo, me iba a destrozar todo otra vez, Roxy. En su cerebro sigue siendo un perro. Bien feo tu perrito, amiga. Hubieras traído a Sansón. No sé qué voy a hacer. Si mi mamá se entera... Se va a enterar. Y es lo mejor. Para que salgas de una vez, no que te quieras mudar, salir. Sí, claro, pero yo no puedo. No, sí puedes, no, que no quieres. ¿Podrías decirme el precio de este, por favor? Sí, claro. Lolita conoce a Mr. Grey. ¡Qué moderna! Dame, yo le veo el precio. ¡No, no, no! ¡No! ¡Shaggy, no! ¡Shaggy! ¡Mayra! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Mayra! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, Shaggy, no! ¡Ay! Hijita, ¿se perdió tu perrito? Sí, señora, sí. Disculpe. ¡Shaggy! ¡Shaggy! No puedes hacerme esto. Te puedes hacer daño. Un día te vas a perder. Ay, ya, ya. Vamos a la casa, vamos a la casa. Ay, ven, sígueme. No, Shaggy. No puedes correr detrás de los autos. Es peligroso. Te lo he dicho mil veces cuando eras perro, Shaggy.
Shaggy. Es que yo intento no perseguirlos, pero un carro sale y hay algo dentro mío que me dice, muerde. Es que no te puedes comportar como perro ahora. ¿Entiendes? Alberto, hoy día vi a Mayra con un hombre. Ojalá que no sea su enamorado. ¿En serio? Yo el otro día vi en la puerta de su departamento uno. Parecía que salía de ahí. ¿No era uno chato, medio flaco, desgarbado? O sea, un impresentable, pues. No. Este era al contrario. Era alto, barbón, hablaba raro. Mañana tengo el día libre. Si se portan bien, podemos ir al parque. ¿Parque? Ya, vamos a dormir. Vamos a dormir. Se tiene que portar bien, ¿ah? Ya, vamos a dormir. A dormir. Ahora toca dormir. Sansón, pesa. Hijito, cómodo, pues. Ya. Basta. Parque. Deberías usar a tu gatito. Con tanto soltero que hay en Lima. La gente pagaría lo que sea. Nos llenaríamos de plata, Mayra. Imagínate, un mes más en Europa pagado. El que sigue, por favor. Pase para acá. ¿Quién sigue? Ya, un ratito, ¿ya? A ver. ¡Ay, qué lindo! ¿Ya pasó? No, ya él es el que sigue, entonces, ¿ya? Voy a poner acá. Ya. Ya, chicos, un ratito, uno por uno. Espérense, tú, espérense. ¿El que sigue? Tú, vamos. Ya, pero no, ahí ya. Te conté que ya tengo todo el tour. Sí, me contaste. Qué lindo, ¿no? Sí, ahora tienes que venir conmigo. Por favor, vámonos. Me encantaría, pero no. ¿Sigues tomando fotos? En realidad lo dejé. ¿Por qué? Que mi mamá dice que la fotografía no da estabilidad. Que debo pensar en algo más serio. Ay, Mayra, por favor. ¿De quién es la vida? ¿Tuya o de tu mamá? Oye, ay, oye, ¿qué te pasa? ¡Mayra! ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Oye, No. Esto no puedes comer. Le hace daño. No lo provoques tampoco. Qué mala ya eres. Ya anda, juega con el otro, con Shaggy. Vaya. Qué mala eres. Oye, ¿por qué no salimos con los chicos a divertirnos? Cuatro chelas, por favor. No, Roxy, chelas no. ¿Cómo que no? No seas aguafiesta, cuatro chelas. Es que no lo digo por mí, lo digo por ellos. Son perros. Yo no veo ningún perro. Buenas, ¿vamos a bailar? No, yo no quiero bailar contigo. ¿Pero por qué no quieres bailar? ¿Qué quieres? Oye, vamos, suéltale, ya te dijo que quieres bailar. Tú no seas histérico. Vamos a bailar, ¿verdad?
Yo a ustedes los quiero mucho, chicos. También, también. Los quiero mucho. Mucho los quiero. No importa que sean humanos, perros. Los quiero mucho. Mayra. 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 Ay, mamá, ¿qué haces aquí? Mayra, habíamos acordado con tu padre que le daríamos el departamento si la tenías limpio y ordenado, pero esto es un desastre. Shh, mamá. Ya soy grande, ya. ¿Qué grande? Ni que 8 cuartos, hija. Tu padre te da todos los meses dinero. Eso no es ser grande. ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Mis perros. No están en ningún lado. Parece que los regalaste. Sería maravilloso porque había uno bien feo y otro malcriadísimo. ¿Cómo que no están? No están. Mayra, deja de tomar. Estás igual que tu padre. Toman una copa y hablan tonterías. Bueno, él habla siempre tonterías. Mamá, ¿a qué viniste? Vine a pedirte la crema de manos. La que me diste el otro día. Ya se me acabó. Aquí tienes tu crema, mamá. Así tratas a tu madre, ¿no? 9 meses te tuve en mi panza. Soy 7, mesina. Bueno, fueron 7 meses. Siempre dándome la contra, caray. Shaggy. ¿Sansón? Abuela, no es bueno. Abuela, no es bueno, cariño. Oye, Roxy, tienes que ayudarme. Creo que mi mamá sospecha algo. Hoy en la mañana se metió en mi departamento. Felizmente que los chicos se escondieron. ¿Y no los vio? No, 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 gracias a Dios. Ay, ¿sabes qué es lo mejor para tu mamá y para ti también? ¿Qué? Que los descubra de una vez. No. Que le explote el cerebro, que te deje en paz. De verdad. Te voy a dar una receta de la doctora Corazón que nunca te cobra consulta. Apunta. Tienes que mudarte, de verdad. Múdate, rompe con ese lazo extraño que tienes con tus papás. Y luego ten 100,000 enamorados, si quieres. Con uno, con otro, terminas, regresas. Y luego te vas de viaje con la amiga más bonita que tienes, o sea... Todo eso este año, por favor, por favor. A veces me encantaría tanto irme de viaje contigo. ¡Hazlo! ¡Mayra, ven! Ya voy, Esteban. Dime, ¿cuántos libros te ha llevado a tu casa este mes? ¿Por qué? ¿Cuántos? No sé, creo que 4 o 5. Sé franca conmigo. ¿Tú disfrutas estando aquí? Sí. Y entonces, ¿por qué diablos llegas siempre tarde o te largas temprano dejando todo botado? Voy a tener que hablar con tu madre de nuevo. No, a ver, Esteban, si he llegado tarde últimamente es porque he tenido unos problemas. A mí no me interesan tus problemas, Mayra. Yo le di el trabajo porque me dijeron que eras responsable, segura. Pero tú estás abusando de amistad. Yo no tengo por qué aguantarte en estos últimos tiempos. Eres una desgracia. Me da ganas de volarte como si fueras un perro. ¡No, no, no, no! ¡Shaggy! ¡Shaggy, por favor! ¡Socorro! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No, no! ¡Shaggy, no! ¡Shaggy! ¡Vámonos! ¡Calle, calle, calle! ¿Cuándo te puse la antirrábica? No me acuerdo. Shaggy. Sí. Sí, yo sé, Shaggy. Te prometo que lo voy a solucionar todo. No, 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 no. Shaggy, quieto ahí. Shaggy. Shaggy, quieto ahí. Shaggy, por favor, quieto ahí. Shaggy. Shaggy, por favor. Shaggy. Te dije que no.
Ahí está la loca. Como todos los días. No tiene nada mejor que hacer. Oye, Alberto, ¿hace cuánto se le perdió su hijo? ¿Qué? Perdón. A Miriam, ¿hace cuánto se le perdió su hijo? A Miriam, no sé, creo que desde que la conocemos, ¿no? ¿Tanto? Sí. Bueno, si es así, mira, vamos a tener que llamar a un loquero. Esa mujer es tóxica, Alberto. Por favor, Esther, déjala en paz. Es más buena que el pan. No estés molestando. En serio. Alberto, mira, mira, mira. Párate, párate. ¿Qué pasa, oh? ¿Ese no es el hombre que salió con Mayra del departamento? A ver, Esther. Primero y principal, técnicamente en ningún momento dije que había salido alguien del departamento. Dije que había una persona parada en la puerta. Eso es muy diferente. Bueno, pero ¿es o no es? No, ya te dije. El otro era alto, flaco, parecía modelo. Nada que ver. Mi amor, escúchame. Deja en paz a nuestra hija. Confía en ella. Bueno, yo lo voy a averiguar. No, Esther, no. De verdad, tienes que confiar en nuestra hija, por favor. Respeta su privacidad. Prométeme que no vas a meterte en su departamento si no te da permiso. Prométemelo. Te lo prometo. Los perros sienten como nosotros. Si son violentos o si son divertidos, depende mucho de si son felices o infelices. Por ejemplo, si nosotros nos deprimimos, nos encerramos, lloramos, los perros muerden, rompen cosas, hacen huecos. Es la manera que tienen de expresar sus sentimientos. Si los observas bien, te vas a dar cuenta que siempre están en el presente. No guardan rencores, solamente quieren ser felices en el momento en el que están. Y no necesitan mucho, ¿eh? Comida, ejercicio y amor. Sí, sí, mucho amor, ¿no? Mucho amor. Linda. Yo los veo como maestros para nosotros. Ellos aman con libertad y de manera incondicional. En cambio, nosotros pensamos mucho. ¿Has visto el perro que está atrás? Se llama Rayito. La gente que lo ve en el parque dice, pobrecito el perrito, no tiene piernas. Pero en verdad, es uno de los perros más felices del parque. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene amor. Ellos nos consideran los líderes de la manada. Y por eso es nuestra responsabilidad cuidarlos, enseñarles, protegerlos. Sí, totalmente. Cuéntame de tus perros. A ver. A Shaggy lo encontré abandonado en un parque. Lo habían dejado en una caja de cartón llena de periódico. Estaba lleno de pulgas, sucio. Por supuesto, no deben llevármelo. Además, era invierno, hacía mucho frío. Me dio mucha pena. Pero es encantador. Es muy divertido, muy divertido. Le encanta correr, le encanta. Hasta corre detrás de los carros. Bueno, eso es lo que más miedo me da. Me preocupa un poco. A Sansón lo vi cuando estudiaba fotografía. Hacía un taller y salíamos los sábados a buscar imágenes. Sansón es súper tranquilo. Todo lo contrario de Shaggy. Pero su energía la descarga rompiéndome todas las revistas de mi casa. Y comiendo lo que sea, por supuesto. Bueno, tienes personalidades bien distintas ahí. Sí, son muy distintos. Mira, un perro cansado es un perro feliz. Así que antes que nada, ellos tienen que botar energía. Tienen que cansarse. Segundo, solo comida balanceada. Nada de darle comida de humanos, mucho menos dulces ni chocolates, ¿eh? Hay muchas cosas que nosotros comemos y que a ellos les puede hacer mucho daño. Recuerda que son perros, no humanos. Sansón, ¿qué haces? Esto tienes que comer. Vamos, eso no. Una vez que la comida y el ejercicio van bien, el... Perdón. ¿Qué pasa? La que siempre me río. El... Sí. Ya está. El condicionamiento positivo. A toda acción positiva, una reacción. Si hacen algo bien, se los premia. No, Shaggy, no.
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muy bien. Muy bien. ¿Premio? Bueno, es súper importante también que lleve siempre a su chequeo, ¿no? Como sus hijos. Sí. Tiene que vacunarse, pesarse, desparasitarse, todo eso. Tranquilo, Sansón, tranquilo. Todo va a estar bien, ¿ya? Buenas, buenas. ¿Dónde está el paciente? Él. Ay, perdón. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Me has ayudado un montón, de verdad. De nada. Si quieres probar con los estudios o que simplemente los pase, me avisas. Eso está un poquito complicado. Bueno, y si quieres ir a tomar un café, te puedo llamar. Claro, claro, me encantaría, me encantaría. Ahora me tengo que ir a resolver un tema. Gracias. De nada. Ya nos vemos. Chao. Chao. ¿Listo, chicos? Chay, ahí, Sansón, en tu cama. Ya no pueden dormir conmigo. Mayra. Mayra. Por Dios. Mayra. Abuelo. Abuelo. Mamá. Por Dios. Mamá. Mayra, ¿qué es esto? Mamá, escúchame, yo te puedo explicar todo. Tranquila. Escúchame, por favor. Son mis perros. ¡Sansón! ¡Shaggy! No me interesa que sean tus perros. No me interesa que sean tus perros sexuales, ¿me entiendes? No me interesan las cochinadas que hagas con ellos, no me interesa nada. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para que me pagues así? ¿Sabes qué? Que se larguen en ese momento. Y tú, hija, mañana yo no te quiero volver a ver. Perros sexuales. Esther, ¿qué pasa? Esther, Esther, ¿qué? Papá, escúchame. Mayra, explícame, escúchame. ¿Qué fueron todos esos gritos? ¿Por qué tu mamá acaba de salir llorando? Yo te voy a explicar, papá, pero me tienes que escuchar, por favor, porque no me vas a creer. ¿Qué pasa? Si te explico, no me vas a creer. Mayra, ¿qué significa esto? Papá, son mis perros. Son Sansón y Shaggy, papá. Por favor, créeme. No quiero escuchar nada más, ¿eh? Quiero que te vayas. Que se vayan. Esta vez te pasaste, Mayra. Mayra, recoge tus cosas. Estás despedida. Esteban, no tenemos por qué llegar hasta ahí. Rosana, por favor, no estoy hablando contigo. Mayra, vete. Esteban. Mayra, ya no puedes decir nada.
Esto lo has ocasionado tú. Solo tú. Señorita, disculpe, ¿usted sabe qué pasó con el local? El local está cerrado, quebró. ¿Y sabe dónde puedo encontrar al dueño? Ah, Francisco Choi. Sí, a él. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Sí, a él lo puedes encontrar todos los días en la tarde, acá atrás en el parque. Muchas gracias, muy amable. Okay. ¿Se te cumplió tu deseo? Creo que sí. Bueno, no sé. Es que yo no creo en esas cosas. Es un gato muy poderoso. Y solo se va con quien realmente lo necesita. Un espíritu lo invadió hace mucho tiempo. Y ahora está aquí para ayudarnos a cumplir nuestros deseos. Ya, pero es que ese gato no funciona. Porque todo salió mal. Mis perros se convirtieron en humanos. Mis papás me han botado del departamento. No quieren saber nada de mí. Mi jefe también me despidió. Ese gato no funciona. A usted también le fue mal en su deseo. Su local quebró. ¿Y quién te ha dicho que mi principal deseo era mi local? Mira. ¿No son hermosas? Sí. Mi hija. Mi nieta. Ellas son mi principal deseo. A veces alejamos a las personas que más amamos cuando no sabemos pedir perdón a tiempo. Pero cuéntame, ¿cómo te va? Muy mal. Intenté arreglarlo. Le pedí otro deseo al gato, pero sus ojos no dejan de brillar. Las instrucciones son claras. Tu deseo aún no se ha cumplido. Luego, él mismo se irá a buscar otro dueño. Tú, no te preocupes. Ahora tengo que irme. Que todo te vaya bien. Trata de ser positiva, Mayra. Tal vez esta sea tu oportunidad para demostrarte que puedes sola. Nunca tuve una entrevista de trabajo, Roxy. Nunca. No sé qué voy a hacer. Encima mis papás me botaron de la casa. Eso me parece muy bien. Oye. Siempre tienes a tu mamá encima tuyo. Ay, además es el siglo XXI. Entras a internet y encuentras 1000 casas en un minuto. No es tan fácil. Es súper fácil. No es tan fácil. Es súper fácil. No es tan fácil. ¡Qué terca eres!
A ver. Ahí está. 20 casas en un minuto. Ay. Ay, ya, por favor. Por último, te vienes a mi casa. No tengo una cama, pero te inflo un colchón y te lo pongo en la sala. No me quiero. Sí te quiero. Tienes que confiar en ti misma. Vuelve a tomar fotos, haz lo que quieras. Pero lo que quieras tú, no lo que la gente te pide. Basta. Suficiente abrazo. Roxy, ¿me ayudas con el currículum? Ya está. Tus papás quizás te estén dando ese empujón que necesitas para demostrarte a ti misma que puedes lograr lo que quieras. Y no te preocupes porque tal vez estén enojados ahora. No van a dejar de cuidarte y quererte. Es tu momento, Mayra. ¿Ya ves? Mira, las redes sociales están llenas de fotos de mascotas. La gente hasta una cuenta de Instagram les crea a sus perritos. Y bueno, a mí se me ocurrió hacerlo de manera profesional. ¿Me entiendes? Y yo sé que tú conoces a todos los pet lovers del barrio, entonces se me ocurrió que me podías brindar los contactos. Mira, traje las fotos de mis perritos para que las veas. Esas se las tomé yo. ¡Wow! Están lindas. Están lindas, ¿no? Están muy bonitas. Sí, Adrián. De verdad te agradecería muchísimo que me ayudes. Me quedé sin trabajo. Sí, sí, claro. Claro que sí, yo te voy a ayudar. No te preocupes. Gracias. Entonces serían fotos profesionales para redes. Sí, pero también para las personas que quieran tenerlas de recuerdo y enmarcarlas. Ahora sí. ¡Ay, hermoso! Muy bien. Sí, perfecto. Ahora sí. ¿Vamos? 3, 2, 1. Esta de aquí. Qué linda. Tu novio me dijo que eras muy talentosa. Ah, es que Adrián no es mi novio, es un amigo nomás. Ah, no importa, pero igual eres requete talentosa. Mira qué bello. Gracias. Gracias a ti, mira qué hermosura. Mira esta foto, qué linda. Sí, parece que me está dando un beso. Mírate, mírate, Simón. Mírate, Simón. Ahí está. Hola. Yo también. Hola, Adrián. Mayra. Hola, te presento a Shaggy. Hola, Shaggy. Mucho gusto. Perdón. Es extranjero. Ah. Sí. Mira, te traje algunas direcciones para que puedas buscar más clientes. ¿Te acuerdas que hemos hablado? Sí, sí. Conseguí estas. Ay, muchas gracias, Adrián, de verdad. No sabes cómo me estás ayudando. Creo que deberías hacer más volantes para que la gente se entere de lo que estás ofreciendo, ¿no? Sí, yo también había pensado en eso y también pagar publicidad en Instagram, que ahora está de moda. ¿Qué te parece? Yo creo que puedes hacer lo que te propongas. Gracias. Estoy interrumpiendo, ¿no? No interrumpes, para nada. Adrián, mira, es que... Shaggy es mi perro. ¿Me entiendes? Ah, ¿ya?
Bueno, si ustedes deciden hablarse así en la intimidad, la verdad, yo no tengo nada que ver. No, Adrián, no, me están malinterpretando, no quise decir eso. No te preocupes. Mira, todo bien. Tú y yo recién nos conocemos y creo que me estaba haciendo... ¡Ay, hola! Ay, ¿sabes qué? Mi billetera, nunca sé dónde la pongo. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tu amigo es un caballero. No habla nada, eso sí, no habla nada. Ah, sí, es de pocas palabras. Muy bien, nos vamos. Sí, gracias. Se van. Eres muy amable. Vamos, Piqui. Hasta luego, señora Carmen. Adiós. Ya, hijito, ya. Bueno, vamos a la casa, vamos. ¿Aló? Sí, ella habla, ¿de parte? Sí, claro que sí. Ahí voy a estar. Muchas gracias. Gracias. Mamá, ¿qué haces aquí? Tengo una buena noticia. Tengo mi primera entrevista de trabajo, mamá. ¿Qué hacen ellos aquí? No los botaste ni siquiera. Para mañana. ¿Están listos, chicos? Bueno. ¡Tará! ¡Wow! ¡Uy, no, ya! ¡Sansón, con cuidado! ¡Ya va! Oye, cálmate, los voy a cuidar. No te preocupes, amiga, que yo te los voy a cuidar muy bien. Adrián. Hola. Mira, recibí una nota de voz súper extraña de un primo tuyo, Sansón. Me dijo que venga. Pensé que era importante y quise aprovechar para traerte esto. Son para ti. Gracias. De nada.
Chicos, ¿hace cuánto tiempo que no se bañan? ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? No, no, no. No, tú no hiciste nada mal, Adrián. ¿No? Nada. No tengo mal aliento. No, no. Perdóname. Roxy, ¿qué quieres? ¿Qué? Adrián. Sí, sí. Adrián, mis perros volvieron a ser perros. ¿Tus perros? Mis perros volvieron a ser perros. ¿Pero tus perros no eran perros? No, no, no. Escúchame. ¿Me puedes enseñar el audio que te mandó mi primo Sansón? ¿El audio que...? ¿El audio que me mandó tu primo Sansón? Sí. No entiendo nada. No importa. No hay nada que entender. Pasó. Ya vengo, Adrián. ¿A dónde te vas? Escúchame, no te vayas, por favor, no te vayas. Quédate aquí. Esta es tu casa. Te espero. Así que por ahora solamente nos estamos conociendo. Salimos cuando nos provoca, en realidad. Porque tengo muchas ganas, como tú dices, de conocerme, de encontrarme, de saber quién soy, de ver qué me gusta. Qué raro. Sí, qué raro, ¿no? Bueno, ya. Entonces. ¿Entonces? Salud por una vida sin ataduras. Salud, amiga. ¿Sabes una cosa, Roxy? Te voy a decir lo que realmente quiero. Entrenar a Shaggy para que deje de perseguir a los carros. No. Quiero irme contigo a Europa. No. Sí. No. Sí. ¿De verdad? Sí. ¡Amiga! ¡Vamos a dejar juntas! ¿Y tú qué miras? Avanza, por favor, no me estreses, ya avanza. Que no le puedo dar un beso a mi mejor amiga ahora. ¡A mi mejor amiga que te va a ir de viaje conmigo! ¡Salud, por favor, por mi amiga! ¡Cállate! ¡Nos van a botar! ¡Salud! ¡Deja de tomar! Escúchame, Roxy. Me vas a matar, pero me tengo que ir. Hay algo muy importante que tengo que hacer. ¿Cómo? ¿Sigues aquí? ¿No te has ido todavía? Vine a darte las gracias, mamá. Quería agradecerte por cuidarme tanto.
Sé que me tuviste cuando todavía querías hacer muchas cosas, como viajar o terminar tus estudios. Y te sacrificaste por mí. Preferiste quedarte cuidándome. No, papá. No, en serio, de verdad, no. Yo sé que es en serio, pero no, quiero hacerlo sola. Puedo hacerlo sola. ¿Qué pasa? No sé. No sé. Voy a ver qué pasa. Podemos ir a España, a Barcelona. Tengo una amiga en Barcelona, voy a apuntar eso, a Barcelona. Luego tenemos que ir a Grecia porque he visto fotos y es increíble. Alemania, Francia. Oye, Roxy, ¿no te parece que son muchos países en tan poco tiempo? Nunca son muchos países. Además, no te preocupes que la agencia se encarga de todo. Ay, hermoso, hermoso, hermoso. Mira este gordito. ¡Mira, Sansón! ¡Mira quién está ahí! ¡Es Piki! ¡Ay, se fue corriendo! ¡Qué lindo! ¡Su novia! No puedo creer que hasta los perros tengan mejor vida amorosa que yo. Ay, no seas exagerada, oye, que te apuesto que conoces a un griego o un español y me dejas tirada. Me haces volver sola. De todas maneras. No lo dudo, ya te conozco, ya. Ya te conozco. Amiga. ¿Qué? Entonces. A ver, ¿hay cuántos países? ¿Qué es esto? Barcelona. Escribe bien, podemos. Grecia. Thank you.
creerlo, eras tú. Pero llegó mi dueña y me llevó. Y ahora solo soy un perro enamorado de tu olor. Por favor, acepta mi amor. Ya marqué el territorio para que sepas de mi amor, por si se presenta la ocasión. Se atreve a ver.